pesar del cierre anunciado por el servicio y las cortes de inmigración en todo el país, hay trámites que aún debemos poder realizar a través de Internet y que no debemos dejar pasar. Veamos. A medida que transcurren más días después del cierre de las oficinas y las cortes de inmigración en todo el país, se van incrementando las dudas y las preguntas de aquellos que tienen casos pendientes. El vencimiento de los permisos de trabajo es uno de los temas que más preocupa y que tienen en duda a millares de trabajadores en todo el país. Sin embargo, usted podría renovar su permiso de trabajo online llenando el formulario I-765, enviando dos fotos tipo pasaporte, copia del permiso de trabajo que está vencido y los FIDE Inmigración los envía por correo. Para aquellos que hayan recibido una orden de deportación y no tienen cargos criminales, también pueden apelar dentro de los 30 días. Este trámite se efectúa por correo y aquí sí es recomendable tener un abogado. Es bueno saber que la excusa del coronavirus no aplica. La aplicación ante un juez de inmigración debe realizarse en los 30 días. En cambio, los beneficiados por el DACA no deben temer y son los que mejor posicionados están para cualquier trámite. Los soñadores deben llenar la aplicación I-765-WS y enviarla por correo. Si el permiso de trabajo expira mientras realizan el trámite, no pierden el amparo ni la protección mientras esté pendiente la aplicación en inmigración. Recuerden, cuando uno somete una renovación, el permiso de trabajo sigue vigente por los próximos 180 días, aunque el permiso haya expirado. Y es bueno saber que usted tiene derecho en tiempos de crisis, y es que ante la crisis sanitaria y económica por el COVID-19, muchos inmigrantes con o sin documentos no saben qué hacer. Inmigración dice que su estatus migratorio no debería interferir con su acceso al cuidado médico que necesita si resulta contagiado, tal como lo comentara el presidente Trump en días pasados. You could say illegal alien, you could say illegal immigrant. Yes, we will test. Los inmigrantes indocumentados también recibirán el examen para diagnosticar el COVID-19. Yo no podría enviarlos a sus países o cualquier otro lugar si están contagiados, dijo el presidente. We will test those people. Pero ¿sabe usted qué es lo que deben y no deben hacer los inmigrantes en cuanto a cuidados médicos? Si usted se siente enfermo, si tiene síntomas, si piensa que ha estado expuesto al coronavirus, es muy importante ir a que le hagan el examen y que le hagan tratamiento si lo necesita. Cualquier persona, ya sea si tiene seguro o no, puede ir a una clínica de su comunidad, al hospital, y ahí le darán un tratamiento. Pero ¿sabe usted cómo queda el tema de la carga pública? Hay muchas personas que tienen miedo de que esto les vaya a afectar, pero no se van a ver afectados por eso. El gobierno federal ha dicho claramente que esto no se considera bajo la carga pública. Otra duda que tienen los inmigrantes es si existe la posibilidad de redadas en centros médicos. Y la respuesta a esto es que no. Eso normalmente no lo hacen. Además, voceros de inmigración ofrecieron declaraciones públicamente la semana pasada donde afirmaron que ni siquiera se van a acercar a hospitales y clínicas porque esto ya es una situación muy crítica y ellos no van a ir a causar más problemas. Así que los inmigrantes documentados o indocumentados no deben preocuparse por la carga pública si reciben otros beneficios relacionados al COVID-19. Y en este momento hacemos contacto vía Skype con el abogado de inmigración, Jorge Rivera, un poco para saber qué se puede y qué no se puede hacer mientras duren las restricciones ocasionadas por la situación de pandemia que estamos viviendo originada por el coronavirus. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Fiorella, que es un gusto estar contigo, con nuestra gente y hablando de lo último que está pasando con el coronavirus e inmigración que afecta a todos los inmigrantes y tenemos noticias de último minuto también. ¿Cuáles son? Cuéntanos. Bueno, lo último es que el Servicio de Inmigración ha extendido las cancelaciones de todas sus entrevistas por un mes adicional. Estaban en abril, las cancelaciones eran hasta abril 7 y ahora las prolongaron hasta mayo 3, por lo menos.
y esto incluye las citas para la residencia, ciudadanía, asilo, las huellas, todas las citas de las oficinas locales de inmigración. Sin embargo, debo preguntarte qué sucede con las citas o con las personas que tienen órdenes de deportación y deben presentarse delante de un juez en un periodo de 30 días. En la Corte de Inmigración han prolongado las cancelaciones de las citas de abril 10 hasta mayo 1. Okay. Entonces, nuevamente, casi un mes de extensión de las cancelaciones. Audiencias, y esas sí tienen que coordinar con su abogado porque muchas de ellas están coordinando telefónicamente. ¿Viene el coronavirus a cambiar algo en relación con el servicio de inmigración, además de que se extendieron o se cancelaron todas las entrevistas? ¿Puede una persona, por resultar lamentablemente contagiada con el virus, tener algún tipo de apelación ante el servicio de inmigración? Pues fíjate que esto es un punto bien interesante, porque las fechas límites de inmigración no las han cancelado. O sea, que tú no puedes, no te van a dar un perdón automáticamente y decir, mira, fallaste una fecha límite y te vamos a perdonar por el coronavirus. Obviamente pueden haber excepciones, pero por eso es tan importante estar pendiente de las fechas límites, de las expiraciones, trabajando con tu abogado, porque en términos generales, todos los beneficios de inmigración tienen fecha de expiración o fecha límite, con la excepción de la ciudadanía. Y si llega una fecha límite o una expiración durante este tiempo del coronavirus, tú sos el que vas a sufrir las consecuencias si no tomas acción. ¿Y se va a poder pedir alguna ayuda, Jorge, para aquellas personas que no tienen documentos legales relacionados con atención médica para el coronavirus? Sí, mira, y este es otro punto importantísimo para nuestra gente. Te digo por qué. Los inmigrantes, aunque estén indocumentados, pueden recibir todo tipo de prueba, beneficios, ayuda médica y ayuda financiera del coronavirus también, y no los va a descalificar por ser carga pública ante inmigración. Eso es un punto bien importante, porque aparte de que te puedas enfermar y te puedas recibir ayuda y no hay que preocuparse de nada con inmigración, ningún impacto sobre la carga pública, también hay beneficios para aquellas personas que estaban trabajando con permiso de trabajo, y tú puedes recibir esos beneficios y no te descalifica para la residencia. ¿Cuál es tu consejo, Jorge, en este momento particular que estamos viviendo con la propagación del virus y con todo lo que nos acabas de explicar? Mira, lo importante es que te mantengas en comunicación con tu abogado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el asilo tienes que aplicar al año. Si tú no aplicas al año, pierdes la oportunidad. Hay muchos hijos que van a cumplir los 21 años, que hay que incluirlo en los casos, y si uno no lo hace antes de los 21, quedan fuera. La residencia condicional hay que aplicar antes de los 2 años, si no pierdes la oportunidad y te quitan la residencia. La visa U hay que aplicar para la residencia a los 3 años. Todo tiene fechas límites, y si tú fallas una de esas fechas límites, van a haber consecuencias, a pesar de que estamos en coronavirus. Así que hay que estar trabajando tu caso activo, no te descuides. ¿Por qué? Porque puedes salir perdiendo si tú te duermes en esta época de la crisis. Claro que sí, Jorge. Recuérdanos, por favor, tu número de teléfono. Sé que tienes una línea donde ayudas a las personas con todas las preguntas que tengan relacionadas con este tema. Sí, mira, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Gracias, Jorge, por el contacto, y mantente seguro y en casa. Por favor, igualmente, cuídense mucho. Aquí estamos tomando todas las precauciones. Un abrazo. Hola, soy Julie Moreno, asistente legal de Kennedy Pintaluga. Hoy estoy aquí para hablarles de algo muy común, y esos son los resbalones y caídas en lugares públicos. Cada vez que esto sucede, la mayoría de gente tiende a tener miedo o pena por lo que sucedió, levantarse e irse. Es muy importante que ustedes no hagan eso. Si ustedes tienen un resbalón o una caída en un lugar público, por favor asegúrense de llamar al supervisor de este lugar y de hacer un reporte de lo que sucedió. Aparte de hacer un reporte, por favor pidan atención médica inmediatamente, y si es necesario, que los lleven a un hospital.
ya que al ser un caso legal en contra de estos lugares, lo que vamos a usar como pruebas son los récords médicos. Por eso el tratamiento médico es muy importante, no solamente para hacer un caso, sino para ustedes mismos. Después de eso, se pueden comunicar con Kenner y Pintaluga. La consulta es totalmente gratis. Estamos abiertos 24 horas al día, 365 días al año. Y se pueden comunicar con nosotros al 1-800-586-5555. De nuevo, ese teléfono es el 1-800-586-5555.